Familiares del soldado secuestrado el jueves en Chocó, junto con tres policías y dos civiles, pidieron su pronta liberación debido a su delicado estado de salud. Eduardo Manzano está en Buga con familiares del militar y nos tiene la ampliación de esta información. Eduardo. Hola, Juan Diego, muy buenos días. Pues sí, se trata del soldado Jesús Alberto Ramírez Silva, de 31 años, quien lleva 7 años en el ejército. Es un soldado profesional que está sufriendo en este momento de paludismo, una enfermedad tropical, y en ese momento iba precisamente hacia el médico a recibir una cita o a atender una cita con un especialista. Doña Nuri Edilma Silva es la tía del soldado. ¿Cuál es el llamado que ustedes quieren hacer a los captores? El llamado que yo le hago es al grupo armado que lo tiene, que por favor pido la liberación de él y los demás secuestrados, en particular la de mi sobrino, que en este momento pasa por un quebranto de salud muy delicado, tiene una cirugía pendiente y por favor urge que el especialista lo vea, por favor se lo suplico. La mamá de él se encuentra allá en Quito, Chocó, precisamente esperando la liberación de su hijo. Esta pobre madre está inconsolable, por favor se lo suplico, pronto la liberación de mi sobrino. Es la tercera vez que él sufre esta enfermedad, ¿no? Es la tercera vez, por supuesto, necesita atención médica lo más pronto posible. Muy bien, muchísimas gracias. Los familiares de los otros secuestrados, tres de ellos policías y dos civiles, también están pidiendo la liberación cuanto antes de ellos y que se les respete la vida. Es el llamado que están haciendo al ELN, que ya se ha confirmado que los tiene. Con llanto en los ojos, esta mujer recuerda la última vez que habló con su hijo, el agente Wilber Rentería, quien ahora permanece secuestrado en manos del ELN. Y me dijo, mamita, de aquí a una semana llego allá, porque voy a terminar de su casa, para que usted se vaya de acá, que está sola, porque yo vivo sola allá en la otra casa. Asimismo, la hermana del uniformado les hizo un pedido a los miembros del ELN, quienes lo mantienen privados de su libertad. Que por favor, que tengan condolencia, que los dejen libres, que no deben nada. Y que nosotros estamos tristes y que por favor se haga la liberación pronto. Uno de los civiles secuestrados es Edinson Caicedo Cuero, quien trabaja construyendo y reparando embarcaciones en fibra de vidrio. Él solo es un simple pescador. Y hace pues esas lanchas, que él no le debe nada a nadie, que por favor que lo dejen libre, que nosotros estamos esperando. Un pedido muy especial hacen los familiares de estos tres secuestrados en el departamento del Chocó y que son oriundos de Buenaventura, que por favor le respeten la vida. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduy, Noticias Caracol.